Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ex mandamás de la máxima categoría, Bernie Ecclestone que como sabemos presionó a en Stroll para fichar a Sebastián Fettel. Bueno, como sabemos, el ex magnate británico cree que hay algo más detrás del de mal rendimiento de el... El automovilista alemán es en, es, en escudería Ferrari. Bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, eh, luego de semanas y muchas semanas acerca de rumores, Lorenz Stroll confirmó que el competidor alemán Sebastián Fettel va a ser piloto oficial de Aston Martin para la temporada 2021 de, de la Fórmula 1, aunque ahora bernie ecclestone reconoció que jugó un papel eh, bastante importante. Eh, en, eh, en, este, en, en dicha confirmación. Como sabemos, el ex eh, magnate británico confía en que el corredor alemán recupere su mejor nivel junto al conjunto británico con eh, cuartel central domiciliado en Silverstone. En una entrevista para el medio Sport One, Bernie Cleston reconoció que tuvo algo que ver en la contratación de Fettel por parte de Aston Martin. A menudo hablo con Sebastián por teléfono, escucho lo que me dice, luego le doy mi valoración de las cosas. También lo ayudé a cerrar el trato con Aston Martin. Bueno, con 90 años de edad recién cumplidos, el... El ex mandamás británico todavía tiene un gran poder en el paddock de la Fórmula 1 y esto fue lo que dijo. Realmente presioné a Lorenz Stroll para que se llevara a Sebastián al equipo. Le hice darse cuenta de lo, ta de lo talentoso que es, eh, pero sobre todo de que esté de acuerdo sería una victoria para todos. Creo que a mis, argumentos, mis argumentos lo terminaron de convencer. Bueno, hablando sobre las complicaciones que está viviendo Fetel en Escudería Ferrari, eh, Bernie Eccleston cree que hay algo más detrás eh, de la escena. Bueno. Leclerc es un gran talento, pero Sebastián también lo es. Además, tiene experiencia, así que debe hacer otras razones. Debe haber otras razones. Ferrari siempre ha sido un equipo algo opaco, donde la política interna juega un papel importante. Solo en los días de Michael Schumacher, todos se empujaban en la misma dirección. Por último, el ex propietario del Gran Circo eh, aseguró que Sebastián Fetel puede callar las bocas de todos los que actualmente lo critican y, y dudan acerca de su talento. Afortunadamente, Sebastián tiene un nuevo desafío por delante en Aston Martin y, pod y podrá dar una respuesta a aquellos escépticos que ya no creen en sus habilidades. Y con esto me despido. Adiós, fuera. Chao.